la isla de Dragonera, aquí en Mallorca. Nota a tener en cuenta, hay que venir con efectivo, son 14 euros por persona, ida y vuelta, en el pueblo San Telm, justo al lado de donde se coge el barco, no hay ni un cajero. Había uno hasta hace poco, pero el año pasado lo han quitado. Así que hemos tenido que hablar nosotros con un simpático chico de Pakistán o de la India. Le hemos comprado crema solar y nos ha cobrado 10 euros de más. Nos ha dado efectivo y hemos podido viajar. Así que nada, tenerlo en mente. Vamos a ver qué tal es esta maravilla de islita, pero como podéis ir viendo ya tiene muy buena pinta. Ahora vamos a hacer el recorrido hasta, no sé si por aquí se ve, si no ya lo pondré en los vídeos, hasta el Faro Antiguo, que son unas 2 horitas más o menos a paso rápido, lo que hoy pinta caloret payet. Pero bueno, a ver si os va gustando lo que voy grabando. Alta de la isla de Dragonera, una horita, lo que nos habían dicho, metiendo un poco de prisa, pues estamos aquí bajo un sol abrasador. Yo creo que estamos por encima de los 35 grados, no lo he mirado, pero aquí sudando como un purquet. No, lo que dicen, ¿no? Cada uno suda como es. Vamos a ver si vemos el faro. Estamos aquí ahora enfrente de la casa del guía, pero no se puede entrar. Está todo totalmente muy derruido, pero bueno, vamos a ver qué podemos visitar por aquí arriba y para abajo.
a disfrutar de esas aguas turquesas. Finalizada. Una horita de subida, unos 43 minutos de bajada a muy buen ritmo. Hemos descansado muy bien en la parte trasera de la antigua casa del vigía, que nos tapaba todo completamente el sol. Había una brisa marina divina y ahora al agua, que ya la estoy divisando.